Hola amigo, Chenzo. Este es el Chavero Tomorrow. Después de mes de no haber grabado ni nada de eso, volvemos aquí a estar en el juego. Y el tema de hoy es el siguiente. Bueno, como ya vieron, el tema es borrachismo. O se hace MLS borrachos. ¿No les ha pasado cuando van a una fiesta? Y según van a... nada más a pasarla bien, a divertirse, a estar con los amigos. Y de repente llega un amigo y les invita un trago. No puede ser. ¿Estás ciego, Juan? No, yo no tomo, güey. ¿Qué pasó? Bueno, nada más una, güey. Una nada más. Porque no, 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 pues eso no puede ser posible. Vas aquí bien tranquilo y te invitan los amigos. Y por no quedar mal, o que te digan que eres niña, que no eres hombre, vas y tomas, aceptas esa cerveza, copa, ese tequila. No, bueno. Y... bueno, y el alcohol pues te puede ayudar o no te puede ayudar. Te puede dar ventajas y no te puede dar ventajas. Una ventaja sería que puedes hacer reír a la gente. No, ¿te acuerdas? Sí, güey. ¿Cómo estuvo? No, el negro estuvo bien divertido, güey. Pinche fiesta, güey. No mames, mijo. Ya se murió, güey. No mames, ¿qué pedo? ¿Qué le pasó, güey? Todo por tu... no recuerdo cuando estaba violando al bote. Estaba tomando, hijo de la chinga. Pero negro, no te vas a aguantar toda la noche. Visto la ventaja, una de estas desventajas podría ser que eres la burla de todo el mundo, no quieres dar la cara, te da pena, se van a acordar y reirán de ti. No mames, ¿te acuerdas el viernes en la fiesta? Sí, mira, ¿qué pedo con ese güey el viernes? Pedo. Pobre, tonto, es bote, borracho. Otra desventaja que podría ser es de la confianza que después te das al, cuando estás borracho, o también podríamos llamarle, no lo sé, mucho valor. No mames, la neta, me da pena por mi novia Laura, la verdad, soy la humillación de la escuela, güey. Pero pues ya ni pedo, malo que fuera hombre, ¿no? Pues eso sí, pero hay que tener valor, güey, la neta, me estoy desesperando, me da pena, güey. Me siento una mala persona. No mames, güey. Perdón por la de la fiesta, güey. Pero neta, no mames, güey. Te quiero confesar algo. Estoy enamorado de Laura. Es el amor de mi vida. La neta, si dije algo, me fue, es mentira, güey. Me estaba descontrolado. Pero la amo, güey. Pero cada quien su gusto, ¿no? Sí. Otra ventaja que podría ser es que puedes ser invitado a las demás fiestas. Sí, no mames, de la fiesta, hay que decir al padre, güey. Al Boti es el más pedo, güey. Sí, güey. ¿Boti? Oye, carnal, ¿qué tranza, güey? No mames, hace tiempo sin ver. El viernes hay fiesta, güey. No, ¿qué tranza? ¿Vamos o qué pedo? Ya sabes, ¿qué pedo? Ni te traigas, ¿no? Ay, ya sabes, que se arma la chulo chulo. Ah, güey, ya estás. Otra cosa que te puede pasar cuando estás borracho es que empiezas a mentir y dices que no estás borracho y quieres seguir tomando, echar relajo y todo. Y tus amigas te empiezan a parar. No. Güey, no mames, pásame otra, por favor. Ya, güey, estás mal, güey, neta. No, en serio, mira, tranquilo. A ver, haz el 4, güey, a ver si estás bien. No, güey, estás pésimo. Mira, espérate, no, espérate. Si me mantengo 10 segundos en un lugar, me estoy en paz, ¿vale? Va, güey, pero en serio, nada más... otra. Ajá, ya estás, güey. Te estás moviendo, güey, te estás moviendo. No es cierto. Ya, güey, en serio, ya no tomes, güey. Ok, ok. Saludos, Leti. No, ¿ya viste al negro, güey? Ya, está mi loco, ¿no? Chica, no mames, ¿cómo lo paramos? Sí, güey, ya no puedo controlar. Ya seguimos. ¿Qué pasa, amigos? Hola. ¿Qué sucede? Este puto negro está mirado. No, 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 no. ¿Qué hacemos? Con fabulosos.
Sí, todo está mejor. Y vuelvas aquí. Con Fabuloso, vuelves a la tranquilidad y vuelves a ser el mismo de antes. Gracias por ayudarnos a tranquilizar al negro, está bien loco. Fabuloso. Y el buen Pipi lo mató. Güey, le diste demasiado. Le di 3 litros solamente. Era poquito. No, 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 no mames, Botín. No, 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 amigo, con esto nos retiramos. Próximamente nos veremos. Agradezco a Fabuloso por patrocinarnos en este momento. A Negrito por participar. Todo borracho, pero participó. A Boti te amo, y a Wonka. Muchas gracias. Cristian. Gracias, amigos. Nos vemos. Hola, amigos. Después de un rato, ya a las 6:45, estando en la fiesta que hice sobre mi cumpleaños, estas son las opiniones. Bueno, a mí me parece que el negro es un pendejo y no sabe tomar. Y creo que fue violado por 3 güeyes. ¿Cuatro? Miren las consecuencias. 4, güey, por favor. 4 güeyes. Miren las consecuencias. Descanse en paz. A mí me parece que pinche negro loco que se siente bien verde y no aguanta ni madre. Pobrecito. Ay, negro, cómo la cagaste. Espero, Fabiola, que no te haya dolido los golpes que te dio el negro con su playera. Sigma, cuídala más, güey. Y que descanse pues, en paz. De acuerdo, ya no teníamos nada que tomar y vea lo que tuvo que tomar el negro. Enseña qué es. Fabuloso, Fabuloso. Qué pedo, o sea. Song on so many different dials, 'cause I got more hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, baracks. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket. And